Segundo coloquio de educación virtual de la UAM 2023. En la mesa redonda del personal académico, una mesa que por demás va a ser muy interesante. Ojalá y nos puedan acompañar para que podamos eh, ver varias cosas, pero entre ellas de, de todo lo que hemos retomado desde la mañana, donde hemos visto que todo eh, gira alrededor de lo que es el MACA, nuestro modelo académico de construcción colaborativa del aprendizaje. Y ha habido muchas inquietudes con respecto a qué es lo que está haciendo cada división, cada jefatura, cada coordinación, los alumnos cómo, cómo lo, ha, lo han eh, también retomado, eh, las autoridades, los directores nos hablaron acerca de lo que están trabajando y en la sesión pasada nos hablaron los coordinadores divisionales de docencia y posgrado. Y en esta ocasión pues vamos a tener la grata oportunidad de ver... ¿Qué pasa? ¿Cómo lo, lo han mirado los profesores? Bueno, antes de iniciar, permítanme recordar, el MACA se aprobó en la sesión 489 del Consejo Académico de la Unidad de Iztapalapa, propiciando con ello una nueva etapa en el desarrollo de la docencia para las licenciaturas y posgrados que se imparten en nuestra unidad, debido a que considera un abanico de modalidades para la enseñanza y este abanico transita desde la presencialidad, la hibridez, lo mixto, hasta la virtualidad, considerando que todo esto es tanto dentro de los planes y programas de estudio como dentro de los cursos que son extracurriculares, los de educación continua, no nada más pensemos en, en las licenciaturas o en los posgrados. Por otro lado, Padecimos con la pandemia que en su periodo más álgido, como fue la contingencia, nos implicó efectuar seis y hasta siete trimestres en modalidad virtual. Y al retomar lo presencial, que prácticamente fue ya a nivel total en el trimestre 22P, fue notorio el cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo hemos hablado durante todo el día, se ha discutido y se ha comentado que no regresamos del mismo modo ni los académicos, ni el alumnado, ni los trabajadores administrativos. Hubo un cambio, un cambio al que necesitamos o recurrimos a volvernos a adaptar, así como lo tuvimos que hacer de modo intempestivo, se dicen algunos, para otros fue de un modo que ya se venía trabajando desde antes de la pandemia donde ya veníamos trabajando con aulas virtuales, pero que el cambio cuando vino la contingencia pues tuvo que ser prácticamente de un día para otro. Por lo anterior que les he comentado, nuestros ponentes nos compartirán algunas de sus experiencias en la contingencia y cómo éstas las han aplicado en la presencialidad en el contexto del MACA. Sobre esto es sobre lo que van a girar. Nuestras mesas. Para ello, permítanme presentar a nuestros ponentes, que para mí, déjenme decirles que es un, mo, un motivo de alegría y realmente me siento honrada de poder estar en esta mesa con mis colegas, que además algunos fueron compañeros cuando estuve yo, tuve el agrado de estar en la comisión académica de Virtuami y que ahora, bueno, pues nos volvemos a encontrar. Permítanme, en primer lugar, presento al doctor Humberto Laguna Galindo. Es profesor en el Departamento de Química de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de esta unidad. Es miembro del Comité de Cursos Complementarios en la misma división y de la Comisión Académica de la Coordinación de Educación Virtual. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, Humberto. Posteriormente presento al doctor Pablo Gustavo Damián Matsumura. Es profesor en el Departamento de Biología de la Reproducción, miembro también de la Comisión Académica de la Coordinación de Educación Virtual e investigador nacional desde 1985. Actualmente tiene el nivel 2 del sistema. Eh, perdón, me regreso un poquito. El doctor Humberto es nivel 1. Imagínense este, quiénes están aquí junto a mí. Muchas gracias, Pablo. Y finalmente, el doctor Eduardo Nibón Bolán, que es profesor también del, de, es profesor del Departamento de Antropología y miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2003 coordina el posgrado virtual en políticas culturales y gestión cultural y forma parte de la Comisión Académica de la Coordinación de Educación Virtual. Bueno, debido a, a, a lo extenso que puede ser nuestro tema, pues entramos directamente a eh, estos eh, comentarios que hicimos al principio y le damos la palabra a Humberto. Adelante. Bueno, buenas tardes ahora. Muchas gracias, Clarita, por la presentación. Eh, voy a compartir mi pantalla y les voy a contar que... Este, decidí hacer, bueno, narrar una experiencia alrededor de una OEA muy particular, Físico Química 4, se enseña Química Cuántica en la licenciatura en Química, es parte del tronco profesional de la, de la licenciatura, y tuve la oportunidad de impartirla en la modalidad remota, este, y después en la modalidad presencial. Entonces, eh, quiero hacer una, una comparación. Tengo que decir que la, la, la inspiración para hacer esta, esta comparación es la, la presentación de, de Pablo, con la que creo que voy a, a dialogar. Entonces, pues bueno, sin, sin más preámbulo, eh, he, he, pre, he preparado la presentación para ser muy rápida, entonces espero que sí me salga. Este... Entonces bueno, ahí está, es físicoquímica 4, la impartición es virtual en el contexto del Per y lo que utilicé durante la pandemia fue el, el, la metodología del aula invertida, subiendo una presentación en PDF que fun funcionaba como notas de clase así como videos de entre 15 y 30 minutos con la exposición de los de los temas. Y en muchas de las actividades del aula virtual, pues se usaron simuladores, videos del Journal of Virtual Education, otros recursos de la BD-WAM, expe algunos experimentos grabados o experiencias de cátedra grabados. Y también, digamos, para quien no tenía la opción de eh, usar una computadora con las características necesarias, por ejemplo, para usar algunos, algunos simuladores. Pues la opción, otra opción, una de, de problemas. ¿no? La clase sin, sincrónica, grabada y disponible en el aula, duraba entre 40 a 60 minutos, a veces un poquito más, rara vez un poquito menos. Y eh, trabajábamos una evaluación formativa con una aplicación que seguramente muchas personas conocen, que es Kahoot, y que da las ventajas de retroalimentar de forma inmediata al alumnado y además. Dirigir el repaso de los contenidos importantes, según mi juicio, del tema en cuestión. Servía entonces para ex explicar algunos conceptos. La evaluación sumativa, toda era asincrónica, es decir, ninguna de las actividades de la clase eh, sincrónica, usando Meet o Sum, algunas veces tenía algún valor en la calificación, toda la evaluación sumativa era a través de cuestionarios de Google Forms en, en el aula virtual. Cada uno de los videos mencionados anteriormente tenía un cuestionario y también, este, usando las, las modalidades de conducción del curso, el, había un proyecto de investigación a desarrollar durante la segunda mitad. Eh, que buscaba recuperar diversos intereses del alumnado inscrito en la clase, así como diversos temas y diversa dificultad. El, los, los proyectos en su generalidad este, rebasaban mis expectativas cada, cada, cada vez que impartí esta web. Esta Algunas este, ventajas que es del. Este, de esa eh, modalidad virtual. Primero son las posibilidades didácticas del aula invertida, es decir, este, pues, los videos están, están grabados, se leen los o se revisan los contenidos con antelación, hay más participación en clase. ¿no? Hay flexibilidad para llevar el curso en horarios no rígidos, ¿no? o sea, la evaluación asincrónica, sesiones grabadas, notas. Se pueden realizar actividades que implican otros niveles de comprensión, o sea, la evaluación no tiene por qué limitarse a preguntas que se pueden responder en dos horas, sino que preguntar cosas de mayor complejidad que impliquen mayor manejo de los conceptos, etc. Y desde luego, preparación y entrenamiento en las este, TICs por, para el alumnado, pero también para mí. Desventajas, pues bueno, las, las que son, creo que todo el mundo las, las, las conoce. Más tiempo para preparar la clase, para cambiar las evaluaciones porque se heredan de un trimestre al otro. Eh, demanda de, de, de más recursos tecnológicos y desde luego pérdida de contacto personalizado. Aunque había asesorías, bueno, pocas veces se demandaba la asesoría. Muy bien. La misma UEA, en el contexto del primer trimestre de regreso a... a a la presencialidad del PROTEM. Digo, el primer trimestre va a ser importante enseguidita y la estrategia de esta, en esta impartición fue mantener la evaluación sumativa asincrónica en el aula virtual y trasladar a la clase, a la clase, a, la clase sincrónica ahí debía decir, a presencial. ¿no? Entonces, inventar algunas nuevas dinámicas dentro de la clase para reforzar conceptos y solo la evaluación formativa. Las, las ventajas, bueno, hay más tiempo para reforzar los aprendizajes en cada clase. También se mantiene la flexibilidad para el alumnado de forma remota. Tuve eh, dos alumnos que este, estaban en otros estados del, del país y... Este les fue posible, digamos, hacer el curso de esta, de esta forma en el aula virtual. Desventajas, pues bueno, algunas de las heredadas del, del, de la modalidad anterior, más tiempo para preparar cada una de las clases, demanda más recursos tecnológicos de la universidad. Aquí por, por eso era importante decir que era el primer trimestre porque la red no funcionó en varias ocasiones, pero en varias sí. Y bueno. U otra desventaja, se desincentiva la asistencia y quien no asiste se pierde la evaluación formativa porque toda la evaluación sumativa está en línea y dos demanda minutos. más tiempo por parte del alumno. Dos minutos. Dos minutos. Gracias. Este, variante 2, siguiente trimestre, todos los grupos presenciales. Entonces opté por cambiar el, el, la evaluación de la clase, entonces agregar a la evaluación sumativa las dinámicas presenciales realizadas en la clase junto con una selección de evaluaciones asincrónicas del aula virtual la idea era incentivar o reincentivar la asistencia a las clases presenciales el cajut y ahorita van a ver por qué como evaluación for formativa autodirigida en el aula virtual como una como una opción ventajas bueno se mantienen algunas de las del, del de la variante anterior, o sea, más tiempo para reforzar conceptos, se incentiva la presencialidad y hay un mayor seguimiento personalizado del aprendizaje. Desventajas, pues bueno, como ya la evaluación sumativa está también en la clase, se pierde flexibilidad para, para el alumnado, este, más tiempo para preparar la dinámica de clase, de cada clase, eso es crónico. Demanda más recursos tecnológicos de la universidad. Aquí debo de, debo señalar que, como ya estábamos todos los grupos funcionando, la red inalámbrica del C y el siguiente trimestre la del B, nunca la pude usar. No, una sola vez no la pude utilizar, seguramente por la, por la sobrecarga. Entonces, bueno, la, la cantidad de recursos es una variable también para poder implementar estas, estas este, eh, estrategias didácticas. Demanda más tiempo por parte de las personas que cursan la OEA y cuesta trabajo cumplir el programa de la OEA. Este, la evaluación formativa asincrónica se utiliza... Muy poco, ¿no? O sea, el, digamos, esta tendencia a atender la evaluación que suma en la calificación se manifiesta de, mu de forma mucho más clara. Entonces, finalmente, este, una, una reflexión. El aula invertida en la modalidad presencial refuerza los aprendizajes, aumenta el trabajo del profesorado y del alumnado y requiere de una reflexión para definir los contenidos de la UEA que pueden cubrirse con esta modalidad. Algunas UEA están sobrecargadas de contenidos, en, en, en mi opinión. El, el trabajo que se invierte para preparar los materiales va creando un acervo de problemas eh, y dificultades intrínsecas a los temas que trimestre a trimestre pueden retomarse. Creo que esa experiencia que se forma en, en el profesorado es invaluable. El entrenamiento del profesorado y el alumnado en las TICs también demanda esfuerzo y una curva de aprendizaje importante, pero. Este, me parece que son capacidades útiles en la formación integral del, del alumnado. No es obvio cómo aplicar el aula invertida a cada UEA en modalidad presencial. Esa es mi experiencia, mostré una, una de las UEAs que, que, que impartí. Y además de los contenidos, un factor importante es el tiempo que demanda del, del alumnado. Eh, finalmente, un aula virtual ofrece la posibilidad de mayor flexibilidad para que el alumnado curse la UEA. Por ejemplo, si se encuentra trabajando, si se enferma, economiza en traslados, tiempo o dinero incluso. Y el tema de la evaluación, sin embargo, sigue pendiente. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir en esta mesa redonda. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Continuamos, por favor, con el doctor Damián. Eh, muchas gracias este, por permitirme compartir mis experiencias en dos aulas que eh, he impartido en estos últimos trimestres. Eh, en este caso, eh, yo le llamé a la, a la presentación, como en el caso de Humberto, aplicación del MACA en los cursos presenciales. Eh, yo lo que quise empezar es precisamente con una frase que está dentro del documento del MACA. La voy a leer textualmente. En este modelo, el aula deja de ser un espacio de transmisión de diferentes tipos de saberes. O sea, no ya no es nada más llenarlos a los alumnos de información este, que no, te, no pueda utilizar, sino que se va a transformar en un espacio de construcción de conocimientos y de reflexión donde se aprende a pensar y a trabajar con los pares para la resolución de problemas, en particular de manera colaborativa e inclusiva y respetando en todo momento el derecho a disentir, ¿sí? Para mí lo más importante es de que los alumnos puedan aprender a pensar, pero sobre todo en un ambiente de respeto, ¿sí? Esto está en el documento que fue aprobado, como se mencionó anteriormente, por el Consejo Académico. El primer modelo que les voy a compartir eh, de la UEA Biología Celular y Bioquímica de la Producción Animal 2 de la Licenciatura en Producción Animal o LPA es una UEA exclusivamente práctica, son cuatro horas de teoría. En este caso utilicé la modalidad mixta. ¿Cómo es la modalidad mixta? Como nosotros podemos observar en el dibujo que se encuentra a la derecha, tenemos por un lado la parte escolarizada, que es la parte presencial. Y del lado derecho, en gris, está la no escolarizada, que es la parte virtual, ¿sí? No nada más en modalidad a distancia, porque no todo a la distancia es virtual, sino que utilizamos un aula. Cuando conjuntamos estas dos modalidades, escolarizada y no escolarizada, es cuando tenemos la modalidad mixta. En este caso, les explico cómo está, está eh, es, cómo, cómo impartí esta eh, UEA. Eh, las clases presenciales eran en el salón de clases, se revisaban los temas, las presentaciones de PowerPoint las tenían cargados los alumnos desde que empezaba la semana, una presentación cada semana, y era la que íbamos discutiendo. Había discusión y reflexión de los temas de interés en función de esas presentaciones. Al terminar cada una de las clases, hacíamos un examen instantáneo en Kahoot, y ahí algo que es muy importante, yo aproveché el uso de los celulares de los chicos porque en, en, uh, había ocasiones en las cuales uh, los alumnos me decían, ¿puedo utilizar mi celular? Le digo, claro, tienes que utilizarlo. Inclusive les decía, desde un principio, pónganlo a cargar para que ustedes tengan suficiente batería, tanto para hacer el examen instantáneo el CAJUT como para poder ya cuando se vayan tener suficiente batería para que no se les vaya que, a a pagar a la mitad del camino que van hacia su casa. En este caso, como dice Cajut, evaluamos o jugamos. ¿sí? Es un examen instantáneo, ¿sí? donde son 10 preguntas, son 10 preguntas muy rápidas. Los alumnos, este, como lo hacen jugando, pues miden sus habilidades para poder adquirir ahí ciertos conocimientos, pero también no necesariamente son conocimientos, sino algunas este, habilidades. Eh, también estas competencias se hicieron por equipos para poder ganar puntos extras y eso lo hacía más interesante porque eh, íbamos cambiando los integrantes, siempre hay una heterogeneidad en cuanto a los participantes de eh, este, los grupos y había los alumnos que son muy avanzados, que tenían muchas habilidades y muchos saberes digitales y aquellos que les costaba trabajo y entonces tratábamos de hacer equipos de tal manera que pudieran compaginar o que pudieran compartir sus saberes digitales con los que tenían este menos capacidad esta eh, eh, clase se transmitía por videoconferencia de tal manera que en algunas ocasiones cuando los alumnos no podían ir porque tenían trabajo o porque tenían algunas otras actividades o cualquier cosa la podían ver de manera simultánea a la clase que llevábamos en este, eh, en, en el salón de clases, sí, lo, lo hacíamos a través de Zoom y este, la participación es como si estuvieran en el salón. Inclusive me llegó a, a pasar de que los alumnos estaban este, desayunando, estaban en el comedor de la unidad y estaban viendo mi clase. Entonces, pues eso también es bonito porque están, eh, pero no están, sí, no están en el salón, pero siguen, siguen tomando la clase. Eh, también se grababa la clase, se grababa la clase, ¿sí? se guarda en el Google Drive para poder este, tener el espacio suficiente para poder compartirla. Al final de la clase se convierte en un video, se comparte eh, la liga y todo esto se lleva a la aula virtual. En, este, en esta aula virtual de Moodle Virtuami, ¿sí? se trabaja de manera sincrónica. Allí entregaban las tareas, había tareas individuales, había tareas. En equipos, los exámenes semanales sí son exámenes rápidos en los cuales los alumnos tienen, este, empezamos eh, de una manera eh, muy flexible donde tenían tres oportunidades para hacer el mismo examen, después tenían dos oportunidades para hacer el examen y lo dividía, eh, lo terminábamos al final con una oportunidad sí y menos tiempo. Entonces se volvía más complicado esos exámenes, sí, pero ellos podían hacer el examen a la hora de que ellos este, podían tener el tiempo suficiente para hacerlo antes de que cerrara el examen. Dos minutos. Sí, teníamos también los exámenes semanales parciales y los foros para poder compartir opiniones y experiencias. En este caso, las ventajas son de que yo tenía mayor as esta asistencia, ya sea virtual o presencial, porque es había una flexibilidad de horario, estaban en clase sin estar en el salón, la posibilidad de ver o repasar las clases anteriores y un trabajo colaborativo que se volvió competitivo. El aula virtual está abierta a las 24 horas. Dentro de las ventajas que yo observé es de que mucho más trabajo, para, tanto para este, los profesores como para los alumnos, requieren más recursos materiales eh, y digitales. Hay, se necesita mucha organización antes de iniciar el curso. Uno no puede impro improvisar, es muy difícil improvisar. Y en este caso a mí me tocó pagar por Zoom y por Kahoot. Tenemos el otro curso que son cinco horas de laboratorio. En este caso no fue mixta, sino fue híbrida una modalidad presencial en el laboratorio de docencia donde manejaban los microscopios, donde manejaron instrumental de disección, donde por primera vez se generó un manual de prácticas, se hicieron disecciones en equipo, se hicieron exámenes prepráctica en el CAJUT que valía el 10% y a la vez se hacía modalidad virtual en el aula de, de Modu Virtuami exámenes semanales individuales donde solamente tenían dos oportunidades y valía 20%, el reporte de práctica por equipo donde se tenía que retroalimentar para saber qué es lo que estaban ellos está haciendo bien y haciendo mal y el examen final para este poder repasar todas las características de este el, el curso. Finalmente dentro de las ventajas que se veía es de que aprenden a trabajar con pares, ¿sí? Eh, hay veces en las cuales nos quejamos de los alumnos que no eh, saben trabajar con pares, también los profesores en este curso yo compartí este, el aula con otro profesor, es difícil pero si sí se puede obtención de habilidades prácticas trabajo colaborativo que se vuelve competitivo y los exámenes que refuerzan los conocimientos, eso es la parte que a mí me gusta de aprender a pensar dentro de las desventajas como había mencionado, es mucho más trabajo y más tiempo, tanto para el profesorado como el alumnado. Requiere más recursos digitales, este materiales, este mucha organización y, como se mencionó en la presentación anterior, es muy poco puntaje para becas y estímulos. Esta materia solamente da cinco este, créditos porque son cinco horas de laboratorio, sí. Y la revisión de tareas y retroalimentación re 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 es muchísimo trabajo para esos cinco puntos, sí. Esta es este una esta imagen que les pongo al final de que terminamos el trimestre, sí. Son chicos de producción animal y nosotros ya el viernes terminamos este trimestre 22. O. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo. Bueno verán que al final de veras que el tiempo no alcanza es es muy poco, pero bueno por eso les, les he dejado que hasta que terminen su idea. Sí, continuamos contigo por favor. Lalo. Bueno, han sido dos eh, exposiciones de experiencias muy enriquecedoras, incluso, y en lo personal pienso que pues, la, la presentación, la, la experiencia que han presentado me rebasa uh, a mí. Yo, al preparar esta, esta presentación, esta discusión, eh, tuve en mente dos... dos este, Cuestiones, do, dos preguntas que me hacía. Estamos hablando del MACA y una pregunta que me hacía es, ¿quién es el sujeto? Eh, ¿Quién es el sujeto del de, de MACA? Y luego, ¿cuáles son los objetivos o cuál es el objeto del MACA? Se dice, y se, se ha expuesto desde la mañana, que el MACA está concentrado en, eh, en el estudiante, que es todo lo que da sentido a este esfuerzo de modelo didáctico. Pero aún esta expresión sobre el estudiante requiere una cierta reflexión, requiere eh, una cierta afinación de, de qué estamos entendiendo por el estudiante, que es algo también un poco abstracto. Yo soy antropólogo y les voy a poner rápidamente y espero no confundir y armar un debate innecesario, pero... La antropología en México se desarrolló a partir, por ejemplo, de un objeto inicial, de intervenir en la condición de un sujeto específico que era el indio, el indígena. Pero esta definición al cabo de 100 años ha variado mucho, porque hace 100 años, cuando se pensaba en el indígena, se pensaba en el indígena como individuo, y la acción era sobre él, sobre el indígena. En muy poco tiempo esto se transformó y se dijo no el objeto de la acción indigenista no es el indígena es la comunidad indígena si sí se desarrollaron los estudios de comunidad en torno a eso en los años 40 esta discusión sobre la comunidad se transformó y dice no el objeto de la acción indigenista no es la comunidad indígena es la eh, región intercultural, porque las comunidades indígenas son for, pa, forman parte de un sistema solar que gira alrededor de metrópolis regionales, como San Cristóbal de las Casas, eh, en fin, ese es el modelo que se siguió, y entonces ya el objeto ya no era ni, ni el indígena, ni la comunidad indígena, sino toda la región. Y hoy, hoy que, que las comunidades indígenas reclaman autonomía, lo que se ha dicho es que... No hay que intervenir en las comunidades indígenas, y sin embargo, sí hay una política para intervenir que es sobre las condiciones de la interculturalidad, es decir, las condiciones como se ejerce la justicia, como las condiciones como se ejerce la comunicación, la, las condiciones para ejercer, digamos, los derechos que ellos tienen en relación a sus tradiciones y sus lenguas, etcétera. Es decir, esta de, de, decir que la, el objeto de la acción eh, de, del Estado sobre las cosas indígenas, es el indígena, es muy general, y, y nosotros podríamos aplicar lo mismo cuando decimos, es que el objeto, el, eh, toda la, todo el MACA debe estar centrado en el estudiante, es decir, mucho y es decir, poco. Es decir, ¿qué estamos entendiendo por el estudiante, por sus relaciones o por las mismas condiciones de interculturalidad en las cuales se mueve el estudiante, que son sus propias formaciones, sus derechos? sus condiciones, etcétera. Eso es lo que está aquí pendiente y lo mismo podríamos pensar sobre quién se está moviendo alrededor de eso. ¿Es el profesor? ¿Es la comunidad de profesores? ¿Son los grupos responsables? Etcétera. ¿A esto es, eh, si, si nosotros nos quedamos con que es el profesor exclusivamente el que está interviniendo, estamos quizás limitando todo este, este proceso. Yo lo que, me, me, para había yo preparado una participación que, de la, que no voy a, a, a ya hacer ningún recorrido eh, en particular, solo me voy a ir a, a presentar a partir de la experiencia que eh, eh, hemos desarrollado desde hace 20 años eh, en el posgrado virtual que también nosotros hemos intentado concentrarnos en el, en el estudiante como el núcleo, pero estos que son gestores culturales, que son, para decirlo muy rápidamente, todas aquellas personas que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de los bienes culturales, es también una definición muy amplia. Habrá que ir viendo, de hecho en México hay gente que trabaja en comunidades, gente que trabaja en empresas, gente que trabaja para el gobierno y hay que pensar en esas condiciones y su propia especificidad. El aula virtual también ha sido todo un objeto de, de enriquecimiento porque nosotros comenzamos este trabajo hace 20 años con una aula virtual pobrísima y lo que gracias a la coordinación de, de, de educación virtual logramos es un, un aula virtual que fuera más atractiva, más dinámica y no solamente eso, voy a después hablar sobre que llena de contenido pero quizás lo más importante aquí es que el aula virtual poco a poco se convirtió de un esfuerzo individual a un esfuerzo colectivo y en esto es en lo que yo quisiera incidir porque creo que mientras nosotros estemos todavía pensando en esfuerzos individuales estamos eh, sin explotar todas las potencialidades del modelo eh, eh, de Docente que queremos impulsar. Una, una cuestión que también quisimos, ese tercer círculo de, de nuestro modelo, es la comunidad de alumnos que no la pudimos desarrollar adecuadamente, no la hemos podido desarrollar adecuadamente en nuestro posgrado virtual. Al principio, porque se tuvo miedo de los alumnos. O sea, abrir un espacio para la comunicación de alumnos es abrir un espacio para la protesta. Y eh, y efectivamente así es, y eso es inevitable, pero se está privando a los alumnos de un espacio de comunicación entre ellos que es sumamente rico y hay que encontrar la manera para que sin la mediación de los profesores los alumnos encuentren eh, un espacio de enriquecimiento a partir de su propia dinámica. Y por último está propiamente el espacio de gestión que es muy importante, donde intervienen muchísimos actores. Creo que es lo más valioso que yo he aprendido y lo que queda el reto para pensar en cómo esta cuestión del posgrado virtual se puede llevar, por ejemplo, a la licenciatura o a nuestro posgrado en, en, en antropología está, pues digamos el colectivo de profesores eh, que no eh, que, que son los que están haciendo propiamente la gestión está eh, el, el, los diseñadores de los materiales didácticos que se ponen en las plataformas, están los tutores que conducen a los alumnos, están los diseñadores propiamente del aula virtual, está el propio coordinador del programa y la, la, y la institución. Es decir, hay que encontrar una manera, en, en el caso del posgrado virtual que, que he tenido la fortuna de, de coordinar, se ha podido hacer la conjunción de todos estos actores y es hasta cierto punto evidente su necesidad pero pensando en cómo llevar esto a, a, las, a la licenciatura, por ejemplo, en antropología o al posgrado en ciencias antropológicas, creo que requiere de una reflexión colectiva que permita explotar todas las posibilidades de este modelo. Hay muchas cosas ya sembradas, pero creo que nos queda un muy largo camino por recorrer. Pues muchas gracias, muchas gracias, Este. Lalo, por, por esto tan interesante. Y aquí, aquí me gustaría retomar lo siguiente, como, como pueden darse cuenta por lo que nos han estado comentando los profesores de la experiencia, esta no data de cuando empezamos con la pandemia, es un trabajo que ellos ya llevaban muchos años desarrollando, ya tenían algunos aulas, ya tenían algunos un, a lo mejor trabajando en un modo, modo híbrido. Y ahí a mí me gustaría preguntarles a los tres si a partir de la pandemia consideran que ese ritmo que tenían de, de poder ir aplicando nuevos recursos educativos o estas nuevas modalidades, con la pandemia hubo como que un paso más apresurado o consideran que eh, eh, ahorita lo que, en lo que estamos, en el punto que están es al que hubieran llegado si hubiéramos seguido trabajando. Fueron dos años en pandemia. ¿Sí? En lo que nos van llegando preguntas. Por favor, este Pablo, luego Lalo y luego Humberto. Gracias. Sí, definitivamente la pandemia fue un catalizador para poder incorporar eh, muchas de las eh, habilidades este, virtuales que, que ahorita tenemos. Yo creo que... Eh, eh, se perfeccionaron en el caso, por ejemplo, de las transmisiones a través de Zoom, a través de muchas plataformas, creo que Zoom fue la más adecuada. Las plataformas, este, a pesar de que ya teníamos este, aulas virtuales de Moodle, sí, este pues no las usábamos tan adecuadamente y yo creo que ha sido algo que catalizó. Eh, yo, eh, yo creo que todos los que estamos aquí podemos atestiguar el gran crecimiento que el, la docencia tuvo y el gran esfuerzo. Yo, la verdad, cuando comenzaba la educación, la fase de la pandemia, creí que me iba a ser fácil eh, trabajar con los alumnos, dada la experiencia que tenía, y no, es, eh, es muy, muy difícil. Pero también mostrarnos las limitaciones. Por ejemplo, yo, eh, hay en, en mi licenciatura, dos profesores que damos el mismo curso cada trimestre, sobre todo en los primeros trimestres. Lo ideal hubiera sido que nos hubiéramos puesto de acuerdo para desarrollar una aula virtual conjunta. No pudimos. Y eso que es mi hermano del alma, el otro profesor con el que platico y con el que voy a nadar cada mes, y en fin, nos llevamos bastante bien, pero no pudimos lograr un acuerdo de colaboración para hacer un solo modelo de curso para, para esos dos grupos. ¿Dónde está el problema? Yo creo que mientras sigamos trabajando de una manera tan individual, los esfuerzos que estamos haciendo van a topar con un nicho de eh, posibilidades. Yo creo que tenemos que ir superando ese esfuerzo individual para crear condiciones verdaderamente colaborativas eh, para eh, beneficio, digamos, de los alumnos, beneficio también de nuestros propios programas en general. Bueno, yo coincido con las respuestas previas, es decir, este, o sea, creo que definitivamente no estaríamos en el punto en el que estamos si no hubiera habido la pandemia. Hablo desde mi experiencia personal, pero también, digamos, creo que este, lo que puedo observar de mis, mis colegas. En el caso particular... Mío. Yo creo que más de la mitad de las cosas que hoy utilizo en las clases de forma cotidiana, eh, las conocí durante la pandemia por la necesidad de impartir este, eh, clases y mantener el interés del, del alumnado en la sesión, etcétera. Este, creo que lo, lo que comenta Lalo es uno, una de las áreas de oportunidad también de, 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 la, de la universidad. A mí en, en particular, este, eh, bueno, re, recibí, me me prestaron dos profesores, me prestaron sus aulas virtuales para para las OEAs que que impartí. Al final eh, terminé, digamos, no no retomando el aula virtual, pero me sirvió como un modelo para para poderlo este. Bueno, o sea, pues de desarrollar. Y hace ratito que Hatsiri planteaba esto de este, aprender a, a dar, pero también a recibir. Eh, yo sentí por ahí alguna identificación con lo que ella estaba estaba señalando. Entonces, definitivamente creo que el desarrollo de la colaboración es una de las, pues sí, de los aspectos importantes a, a seguir desarrollando y aprender cómo cómo hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy interesante todo esto que, que comentan porque sí fue un paso bastante adelantado que no nada más eh, aplicó en nosotros, sino también nuestros estudiantes. O sea, ellos vienen súper revolucionados ahorita y, y, y esa es la parte que luego como docente tratar de llegar a, a lo que ellos saben es mejor colaborar, pedir colaboración con ellos. Bueno, una pregunta para el doctor Pablo de Jacqueline Padilla-Zúñiga. ¿Cómo se realizaron las competencias por equipos? Eh, en el caso de Cajut, se hicieron este, equipos para poder... Cajut tiene, tiene dos modalidades, individual y por equipos. Entonces yo este, decía, bueno, ahora les toca a ustedes tres, ustedes dos, y entonces vamos a ver quién contesta más rápido. ¿sí? Entonces, lo que hace en la plataforma de Cajut... Es de que les manda la pregunta, ellos tienen un tiempo para poder discutir entre ellos y posteriormente dan la respuesta. Sí, este es una eh, plataforma que, en el caso, por ejemplo, de la, del curso eh, teórico, no tomaba en cuenta las preguntas. Porque los mismos nervios hacían que, que presionaran una tecla que no era un color diferente a lo que era la respuesta correcta, a pesar de que ellos la sabían. ¿sí? Entonces, en este caso, este simplemente era al que tenía este, la, la mayor cantidad de respuestas, y además, en el menor tiempo, este, pues les daba este, no puntos para que no fuera desigual, pero sí, este, algún dulce o algo así este, que, que los motivara. ¿Sí? Esa es la forma en la cual se hizo esa competencia, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Eh, una para para eh, Humberto. Hablaste del aula invertida y en la mañana se, habl se mencionaba mucho la parte autogestiva del alumno. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa aplicación que tú hiciste del aula, la respuesta del alumnado? Definitivamente creo que la respuesta es eh, diferenciada. O sea, hay, un, hay una componente muy importante en el interés de los alumnos, las alumnas, eh, en el aprendizaje. O sea, eh, creo que todo el mundo aquí somos conscientes que en la modalidad remota, la posibilidad de subir respuestas que no son propias crece en relación con las evaluaciones presenciales eh, entonces mi, mi experiencia particular es que la mayoría de los alumnos las alumnas que tuve tal vez la inmensa mayoría eh, yo creo haber visto interés en la en, en, en la clase entonces diría que la respuesta en general es, es, es positiva, pero creo que es un reto también. O sea, sí, sí hay una parte de responsabilidad del alumnado, y también a los profesores nos toca este, eh, la parte, digamos, de la motivación y del desarrollo del, de ese interés, ¿no? O sea, es, sería, creo, muy, muy eh, injusto poner la responsabilidad solo del lado del, del alumnado. Entonces, esa sería mi respuesta, clara gracias. Muchas gracias. Pues el público presente, no sé si tenga alguna pregunta, algún comentario. Yo sé que ya este, llevamos tiempito <laughs> y de todos modos les, les agradecemos la, la atención. Bueno, antes de ya para dar por cerrada esta mesa, eh, preguntarle a Eduardo. Eh, ahorita con la experiencia que tienes de, de todo este tiempo con la especialidad, eh, ¿cómo ve? ¿Cómo notas tú la diferencia entre el, el alumnado que llevabas en la especialidad y la que tuviste durante los dos años de confinamiento? El confinamiento fue muy pesado para los estudiantes. Es, es muy muy diferente tomar la decisión de decir yo quiero tomar esta esta opción didáctica eh, a distancia virtual etcétera a confinarse y estar encerrado en casa como estuvieron muchos la, la la pandemia fue terrible para todo el mundo además de que yo creo que eso lo vivimos todos enfermos, enfermos familiares pérdidas familiares etcétera afectaron es muy eh, fue es, fue muy notable como... Eh, Después de muchos años de desarrollo de esta experiencia de educación virtual, por libre decisión de los alumnos, a verlo porque, hacerlo porque están constreñidos y en condiciones sumamente difíciles, la, el efecto, digamos, formativo, el efecto en la docencia fue, fue negativo. Yo creo, que, yo creo que todos lo pudimos experimentar, ver, ver en nuestros alumnos lo duro que fue la pandemia y verse sometidos a esta experiencia de educación a distancia, constreñidos, fue pues yo creo una limitación de su libertad. Entonces, lo, 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 lo sufrieron mucho. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, una mesa muy interesante, como siempre hace falta tiempo para, para poder discutir sobre esto. No me queda más que agradecerles al público presente y al público que nos siguió eh, por redes. Esperemos que con esta mesa donde los profesores nos compartieron sus experiencias y cuál es su punto de vista para cómo la aplicación que se puede hacer de esa experiencia al MACA ahorita en lo que estamos teniendo en la actualidad con la presencialidad haya sido interesante para todos ustedes. Bueno, pues nada más me queda entregarles sus reconocimientos. Para Lalo Nibón. para el doctor Pablo y para el doctor Berto Y también le hacemos entrega de su reconocimiento por como moderadora a la maestra Clara Valladares. Muchísimas gracias por una excelente.